primer tiempo, en un partido que obviamente partíamos en lo ofensivo hacia ellos, se generaban situaciones de espacios para el equipo rival, que ellos tenían jugado a sus bazas a la hora de descolgarse Joaquín, Salah, de enganchar ese contragolpe con Matías, con Borja, son jugadores con mucha velocidad. Entonces, el partido había momentos que era inevitable que se abriese por cómo queríamos jugar los dos a ganar. Entonces, ahí, con todo el tiempo, los desajustes que hemos producido, pues también, para que nosotros llegáramos, que nosotros pasamos, encontramos un gol, pero que en el momento de que defendía no estuviera. Y es verdad que ahí, pues, el acierto del portero, o el acierto defensivo último en la parte final nuestra, pues ha sido clave. Solo tiempo ya con 1-0 hemos querido ajustar más el partido hacia cerrarlo con un resultado a favor nuestro, que no marcase un gol, que era importante, y también saber jugar esos 45 de una manera diferente, pero sobre todo sujetando más los jugadores ofensivos de ellos, y eso también nos ha dado pues estar mejor y ser mejores en la segunda parte. Es verdad que en el primer tiempo hemos iniciado de manera es verdad que en el último tiempo hemos partido y de manera ofensiva puesto de generato ha fatto que la Fiorentina pure ci approfitta dei nostri spazi per giocare la sua offensiva, insomma, con Salah, con Joaquín e pure con Borja che ha fatto dei passi non difensivi. Ci sono stati dei disaggiusti difensivi e la Fiorentina ci ha avuto queste occasioni. Comunque durante il secondo tempo abbiamo giocato una partita diversa cercando di chiudere la partita e non prendere nessun gol.